presentar en su programa a su segunda hija, Romina Isabela. Está tan ¡Ay, qué emoción! Romina, bienvenida. ¿Cómo están? Aquí qué gusto estar en nosotros. Casa otra vez. Ay, Dios mío, muy qué bien acompañada. Maravilla, imagínate. Estuviste con ella tanto tiempo, pero no la veíamos, ¿verdad? Ahora vienen por fuera. ¿Qué tal? Ahí estaba dormida. Respeten, por favor, a esa bebé. ¿Cuántos meses tiene ya Romina? 2 meses, 10 días, por ahí. Justamente en ese momento traje a Renata a presentarla. Exacto. ¿Qué sentís? ¿Cómo te sentís, Vero? ¿Cómo te sentís de pensar que vas a venir de regreso? ¡Qué mala! Eso, no quiero regresar. Ay, que se ve aquí, vamos a ver. Sí, mira, que le hagan disfrutándolo un al máximo. Bueno, ustedes está más que dormida, nadie saben, disfrutándolo al máximo. Hablábamos con Luisa que te da nostalgia cuando ves que van creciendo tan rápido. Ayer, en la madrugada, que la cargué para darle de comer, la sentí ya más pesada. Yo dije, ¿cómo se está creciendo de rápido? Mira, y los zapatos me encantan. Yo se los regalé. Sí, yo sé. Pero no, de Renata. Ya, sí, perdón, pero ya viéndola bien, sí te parece un montón a Monse. Sí, sí. A Montserrat, creo. Sí, pero tiene más tuyo que Monse tiene más de pues tu esposo. Pues sí, tienen que dejarme algo. Sí. Mira el puchero que está haciendo. Ah, pero te voy a decir. ¿Cómo se porta? Muy bien. ¿Berrinches? No, ninguno. Okay. Se duerme a las 8. No recuerdo que así haya sido con Montserrat. A veces tendés a comparar, ¿verdad? Eso ¿cómo te fue con uno? ¿Cómo te va con otro? Se duerme a las 8 de la noche. Se despertaba cada 2 horas. Ahora se despierta a las 4 de la mañana. 4 y media de la mañana y vuelve a dormir. Pero hoy estamos hablando, y hoy estamos hablando de los berrinches, pero de los berrinches. Mira, dicen ¿ya viviste algún berrinche? No, un montón, todos los días. Eso te iba a decir, dicen que una causa de berrinche es la llegada de un hermanito cuando los niños están en esa edad antes de 3 años. ¿Qué ha pasado? Fíjate que sí, al principio, bueno, todo el mundo preguntaba, ¿y cómo se porta Montserrat? Que por ahí está, acaba de despertarse dormir. Yo le dije, si quiere entrar, que entre, para que también esté aquí con nosotros. Al no quiso entrar. Está despertándose ahorita, entonces se regaña. No. Es como cierta indiferencia al principio. Sí. Todavía tengo que hacer de mi parte, decirle, bueno, vamos a darle el besito de buenas noches a su hermanita. No le ha dado los buenos días a Romina. Y ya ella como, pero si la oye llorar, viene conmigo que la chinee. Claro. Si le estoy dando pecho, ella quiere estar al otro lado, acostada también. Que quiere dormir conmigo, que quiere dormir con el papá. Ahí viene Monse, viene la boca. Aquí no hay nada, mi amor. Hola, Montserrat. Mira, ¿cómo estás? Buenas tardes, saluda allá, mira. Ahí está viendo. Estás en la tele, Monse. y así. Que quiere brazos, que quiere eso, esto. Y tal vez yo con la otra aquí del otro lado, entonces estoy como amarrada, pero disfrutándolas igual. Claro, obviamente con berrinches, estuviera Romino o no estuviera, ya ella hace cositas que tenés que ir corrigiendo a veces fuerte, locura, así porque es. No ¿crees puedes que dejarlas sos... pasar? Actuar diferente ahora con tu segunda hija que cuando tuviste a Monse, que fue la primera y no tenías nada de experiencia. ¿Sos diferente? ¿Sos más dura? ¿Sos más estructurada? ¿Sos más relajada? ¿Qué haces diferente? ¿Más relajada? Sí. ¿Más es relajada? Que no nos queda de otra. Vamos suavizando la cosa. Me encanta. Hace poco vi un anuncio que está chineando a su primer bebé una chera y llega una niña y le dice, desinfectate hasta aquí toda la carne expuesta antes de chinearlo. Primer bebé. Y luego el segundo bebé está donde un mecánico quiere pagar y le da la bebé al mecánico mientras busca. No, segundo bebé. No, ese extremo no. Y el tercero es de papel, dice. No, eso sí, siempre así como guardando precauciones, pero relajada en el sentido que ya hay cosas que ya sabes. Por ejemplo, nos recordábamos, ella acaba de recibir sus primeras vacunas esta semana. Y recordábamos que a ella pues pasamos una tarde, casi nosotros también llorando porque no le di las famosas gotitas para que le doliera menos. Y nosotros así, ¿qué hacemos? Hoy no me vuelve a pasar. Ella no ha sufrido mucho de cólicos porque ya sé cómo sacarle el aire, hasta cuándo, para que no le quede en el estómago. O sea, muchas cosas que como errores o ¿qué? Sí, falta de experiencia. Ya no las cometí. Así es. Entonces, como dicen, las primeras a veces es un ensayo de los papás. Yo estos aritos me pregunto, mi mami. ¿De dónde? Mi mami. Quiero la abuelita Mabel.
se qué los dio rojito. Quiero de coral. Bueno, pidámoselos a la abuelita Mabel. Abuelita Mabel, a la sobrinita. Dale uno, por favor. Mira, yo creo que esta niña pronto va a querer algo que yo no le puedo dar. ¿Qué consejo le daría, Vero, a todas las mamás que nos están sintonizando en este momento y que están pasando por esa etapa de los caprichos? Probablemente son mamás ya otra vez y entonces tienen que lidiar con los celos de su primer hijo. Sí, mira, eso que dicen que tenés que consentir a la primera porque la llegada de la hermanita le puede dar muchos celos. No es hasta extremo, ¿no? No tiene que ser completamente consentir y dejarle pasar todo, porque después la hermanita va a crecer y ella puede quedar maleducada. Entonces, claro, te hace sentir a veces mal porque decís, no, pero es que está chiquita y mira cómo la estás tratando. Y yo digo, bueno, tengo que corregir también. Hola, Monty. A veces el estrés es mío cuando tengo a las dos llorando al mismo tiempo. Porque a veces la oye llorar a la otra y estás como... Una despierta a la otra. Que aquí está el micrófono, mire. Y si no, uno tiene que tener una gran paciencia. Paciencia. Entonces tú decís, bueno, no estresarte. No la vayas a hacer llorar. No la voy a hacer llorar a mi princesa. Mae, ya perdiste la práctica, siento yo. Y con la mae se va a emocionar más y tampoco hay nada. ¿El qué? Que salga no va a salir. No, pues sí. No sale nada. Mira, ay, sí, mi amor, el papá ya está más buzo. Sí, feliz igual y ayudando y colaborando. Si no es así, no salís. No salís. Y en la casa, pues tengo a Yuri también, que es mi mano derecha e izquierda cuando yo no estoy. ¿Cómo construís paciencia? ¿Cómo lográs ser paciente cuando llora una, despierta la otra, lloran las dos, berrinche de una, llora la otra? Mira, una vez. ¿Cómo logras mantenerte controlada y no explotar y no dejar que el estrés te gane? Bueno, a veces uno explota. Sí explotas. Pero no es bueno. Y es válido. Necesitas esa catarsis de explotar. Mira, lo primero. De vez en cuando. Lo primero que pienso es que yo así quería estar, vea. Es como que así quería estar. Sí, nos dio risa una vez, recién nacida Romina, que la dos llorando, pero fue un día en la tarde que, Dios mío, me senté en la cama y me dio risa. Y acaba de comer. Entonces yo dije, disfruté los dos llantos, los dos berrinches, yo dije, bueno. ¿Acaba de comer? Hace 2 horas. Porque acá si le toca. Sí, ya le toca. No me ventanies, María Elisa, decirle. Está tirando uno, es verdad. Ella tiene todo el derecho. Tiene todo el derecho. Déjala. Pero, hola. Fíjate que ¿por qué? Porque el día que me salió a mí, el niñito, que dijimos que era por tu siguiente embarazo y te llamamos. Ajá. Nos acabas de contar en camerino que hasta le dijiste a tu esposo medio me embarazo otra vez. Para febrero, marzo quiero volver a estar embarazada. Sí. O sea, hay que tener valor realmente porque es tan chiquitito. Porque fíjate, soy mujer. Porque yo soy convencida que quiero 3 hijos. Y lo más y mi esposo mejor. También. Y lo más antes mejor porque ya lo hemos hablado aquí, la edad. Si me preguntas, si tengo muy poca energía, a veces siento que ya la energía es lo que te complica un poco, pero... Te falta energía. O sea, como no. Posteaste veces... una foto hasta con postizas ahí dando de mamar. No, bueno. Te veía bella y arrebatadora. Cosa que cuando uno ya no tiene energía, ya ni se maquilla. ¿O no? No, pero sí, a veces sí sentís que ya vas metiendo segunda, tercera, porque ya no. Pero como dicen, siempre te puedes arrepentir de no tener hijos, nunca de tenerlos. Y si estoy convencida, yo cuando me dice, mira, a veces la gente de broma, ay, falta el varón, cuando les digo, sí, primero Dios este año, se me cambió. Esperaba la respuesta de no, ya ¿qué no, le gracias. Sucede a esta niña? Ahora, ¿sabes qué podría ser otra niña? ¿Seguirías por el cuarto o ahí? No, ahí me quedo. O sea, yo sé que con el tercero ya estaría comenzando a decir no más. Son 3 y 3 lo que venga. Ay, claro, si viene el niño, para conseguir hay técnicas, pero ay, eso. Complicado. Pues creo que se ha ido. Ahora vamos a ver. Esta deja de estar diciendo. Ay, por eso me la pasé a mí. Mira. Vamos a ver si es un niño. Yo creo que por eso está llorando. El que esté. No, mae. Vos la hiciste llorar. Mala. Ay, si ahí no hay nada, mi amor. No hay nada. El puro cuchumbo. Aquí yo creo que vaya, yo soy la más experimentada recientemente. Ya van a ver que se va a callar con. Mira, ahora hay que ver. Y aquí va a ser un mito. Y cuando estás dando de mamar, puedes quedar embarazada. Estás enterrando, porque dicen que eso podría ser un limitante. Es cierto, pero un montón de veces ha pasado. Así pues que te voy a explicar lo que me explicó a mí el ginecólogo. Explica. Lo que pasa es que tú no sabes cuándo vas a menstruar la por primera vez.
Yo menstrué a los 7 meses después de nacer Renato. Yo a los 8. Pero entonces, para que yo pude haber menstruado a los 7 meses de vida de Renata, 15 días antes tuve que ovular. Y ese día, 15 días antes, podés quedar embarazada. Entonces, no tenés cómo medir ahora. Tu producción de leche, no, y además, tu producción de leche va bajando. Entonces, también, ya no das tanto de mamar como antes, que es lo que hace que no te venga la menstruación. ¿Y cómo te explicas que han habido mujeres que han quedado embarazadas a los 40 días, al mes, porque iban a menstruar? Porque iban a menstruar o no dan pecho en su totalidad. Y vos conoces, es tu tía la que quedó embarazada al mes y dio full pecho. Y dio pecho de, a cantidad. Sí. Solo agua, ay, mi amor, agua. Y aquí. Ay, mira, me abrió la mesa. Ay, ahí no ella quiere otra cosa. Te sintió el olorcito. Lisa. Mira, y se mete el dedo a la boca, Vero. No. Sí, bueno, se mete toda la mano así cuando tiene hambre, sí. Ah, pues pero tiene aquí hambre. No podemos, no así podemos. Que usted ya es la hermana mayor. ¿Cuéntes? Pero en vivo le dará de mamar a la bebé porque lo primero son los niños y cuando tienen hambre. Apoyando la lactancia materna. Enseñame tu tutú y decir cómo bailas. Mostra cómo bailas con el tutú. A ver, Monse, ¿cómo bailas? Ya cayó la chonguita. Quieren ver cómo bailas tú. Recoja la flor. ¿Qué bailas? ¿Ballet? ¿Sí? ¿Ballet bailas? Yo le enseñé un día a hacer el skip. Sí, ¿te acordás? Skip, sí. Skip, y la tía Bubu. Y se me quedaba viendo con cara de no pareces profesora de ballet. Ajá. Se me queda con escepticismo. Yo quiero agradecer también a todo nuestro público, a todos nuestros fans que de alguna u otra manera en nuestra página de Facebook han estado ahí pendientes, en Twitter, del nacimiento de Romina Isabela y todos los buenos comentarios, los deseos, de verdad, alimentan. Y aún la gente que no se encuentra en la calle y me preguntan por la niña, de verdad, muchas gracias. Que esperan que regrese el programa, ya casi se me acaba la licencia. Pero para te quedan como de... 12 días. Ayer 12 me habló días. El jefe y me dice, el 20 de enero te toca regresar. Y yo, que el 29. Como 12 días ya sí, tendremos a Vero aquí en el programa, pero también te sirve como para distraerte un poquito. Y salir de la rutina. Pero mil gracias por venir, gracias por traernos a tu princesa. Yo estoy fascinada porque de verdad que está rapidísimo el tiempo. Pero... nos tenemos que ir, gracias una vez más y felicidades. Vamos a pasar a los grandiosos de ese día, como ha sido el programa dedicado a los berrinches de niños, vamos a conocer a niños famosos.